Muy buenas tardes y bienvenidos a Parihueleando con Vos. Este, el que es su consultorio, donde todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos sentamos acá a tomar tinto, ustedes allá en sus casas a tomar agua panela, agüita, chocolate, a tomarse el algo. Todos estamos aquí reunidos, nos conectamos para investigar un tema, para parihuelear, lo que es para conversar, para hablar de un tema que nos interesa, sobre todo los temas de servicio social, los temas que a ustedes les interesan. Por eso los invitamos todos los días a conectarse y a llamarnos a nuestra línea telefónica 268-6033. Aquí en el canal Parque Telemedellín, donde estamos transmitiendo en directo, ha estado lloviendo y es un poco frío. Esperamos que su cielo no esté tan frío, pero que sobre todo se conecten con nosotros hoy en Parihueleando con Vos. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Natalia, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos, con los invitados y con nuestros televidentes. Me encantó ese inicio, de una vez pidiendo cafecito, y es que así es mejor, compartir una tarde bien acompañados, tomando café, o lo, como usted dice siempre, agua panelita, agüita, lo que estén tomando en sus hogares. Simplemente es que nos acompañen, pero que nos acompañen no solamente a tomarnos algo, sino a conversar, a parihuelear. Con sus inquietudes nos ayuden a resolver todos estos temas de ciudad que les tenemos preparados todos los días. Y para eso, para preparar estos temas, nosotros generalmente les compartimos no solamente la línea telefónica para que nos llamen, sino los correos electrónicos. Esta semana arranquemos dando nuestro correo electrónico. ¿Quieres arrancar con el tuyo? No, da el tuyo ya. El mío, pero usted lo tiene que hacer con la web, si no, no le queda bonito. Ya saben, mi correo es andres.rengifo@telemedellin.tv. andres.rengifo@telemedellin.tv. Ya saben que tenemos diferentes líneas de salud, salud mental, temas jurídicos, temas de variedades y los temas de ciudad, como en el caso de hoy. Y el mío, Andrés, como me estás diciendo que lo a diga, ver, es natalia.roldan@telemedellin.tv. TV. Entonces ya saben, para que se comuniquen también por medio de nuestros correos. Bueno, les vamos a hablar del tema del día de hoy. El agua es muy importante. Desde todas las civilizaciones nos hemos reunido alrededor del agua. Sin embargo, en nuestra ciudad, en Medellín, hay todavía muchísimos barrios que no tienen servicios públicos. Para la alcaldía de Medellín, para empresas públicas de Medellín y para otras instituciones de las cuales vamos a hablar hoy, es algo muy importante, es uno de los objetivos para poder mejorar en nuestra ciudad, para poder transformar y para poder tener mejor calidad de vida. Es un orgullo hoy presentar un programa que se va a llamar Unidos por el Agua, porque de verdad necesitamos que Medellín se transforme y que todos tengan agua, electricidad, servicios básicos. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy en Parihueleando con Vos. Sí, señora, y entonces aprovechemos y presentamos de una vez a los invitados. Y después, o sea, hagamos una cosa, presentamos de a uno. Y usted se queda preguntando y yo sirviendo el café, ¿le parece? Sí, porque no la voy a dejar antojada, Natalia. Entonces arranquemos con nuestro primer invitado, es Edgardo Martínez, él es director comercial de agua y saneamiento de EPM. Edgardo es ingeniero electrónico y lleva en EPM 31 años y hace 2 años es director del proyecto Unidos por el Agua. Muy buenas tardes, bienvenido a Parihueleando con Vos. Bueno, también estamos con Peter Alexis Londoño, que es profesional de educación a clientes y comunidad. Él es comunicador social y Peter nos ha acompañado varias veces aquí en Parihueleando con Vos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por invitarnos a seguir parihueleando sobre temas tan importantes y tan cercanos para la comunidad. Sí, señor. Bueno, mientras usted nos sirve el tintico, Edgardo, cuéntenos, por favor, ¿qué es este programa que ustedes lo han llamado Unidos por el Agua EPM? Sí, Natalia, muchas gracias. El programa Unidos por el Agua busca dar acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado a 40.200 familias en la ciudad de Medellín. Es un programa que, más que acceso, yo diría que lleva calidad de vida. Lleva desarrollo a muchas comunidades que van a estar beneficiadas y está inmerso dentro del programa, dentro del plan de desarrollo de esta administración del doctor Federico Gutiérrez, en donde Medellín cuenta con Vos, donde está la participación de no solamente el municipio de Medellín, ISBIMED, EDU y EPM. Hay inversiones
por más de 250 mil millones y básicamente son tres líneas de actuación. O sea, lo que llamamos abastecimientos comunitarios, los mejoramientos integrales de barrios y los reconocimientos de edificaciones. Usted habló de 40.200 familias. Sí. ¿Cuántas personas más o menos se van a beneficiar? Más de 200.000 personas. Ya estamos hablando, son casi 5 personas por familia, es un promedio más o menos. Sí, 4 a 5 personas por familia. En esos barrios se da esa Bueno, ¿y qué tal si le contamos a todos los televidentes de Pariboleando con vos? En primer lugar, usted está encargado de ese trabajo con la comunidad. ¿Cómo se impactan estas personas? Pero para saber cómo se impactan, ¿cómo definen cuáles son los sectores y a qué comunidades deben llegar? Claro que sí, es muy importante porque digamos que hay que priorizar todas esas inversiones. Hay unos componentes técnicos que es importante poderlos determinar, unas condiciones del suelo, a qué tipo de territorios, digamos, bajo qué condiciones está para poder intervenir. Lastimosamente hay territorios de nuestra ciudad donde no es posible, porque por esas características y esas condiciones, por el contrario, lo que puede generar es riesgo para la población que habita en esos lugares. Entonces, digamos que una vez se hacen unos estudios y de manera conjunta con la alcaldía podemos determinar cuáles son esos lugares donde podemos estar, se empieza a priorizar entonces todo el acercamiento con los líderes comunitarios, a entender la situación de las familias, cómo están compuestos cada uno de esos barrios, cuáles son esas historias de vidas que habitan en esos territorios. Porque si bien es muy importante todo el trabajo técnico, la experticia que tiene EPM, toda esta apuesta que hay desde la alcaldía y las demás instituciones, es poder saber cómo beneficia el proyecto a esas personas que habitan en cada una de las viviendas. Uno de los lugares es Villatina, donde ustedes van a intervenir. Entonces, recordemos, por ejemplo, que en Villatina hemos tenido muchísimos problemas, hemos tenido derrumbes, tragedias. Yo recuerdo desde niña las tragedias de Villatina. Entonces, usted lo dice, hay problemas técnicos, entonces, ¿cómo van a hacer para ponerles el agua, el alcantarillado y para socializar, resocializar allá a la comunidad? Bueno, Villatina hace parte del programa de la línea de actuación de abastecimientos comunitarios. ¿Qué es un abastecimiento comunitario? Esto tiene una historia desde los años 90. Realmente los medidores comunitarios en estas zonas de asentamientos, que son pues obviamente están barrios que están en desarrollo, están en procesos de legalización. Entonces, se han conectado a los servicios públicos en una forma, digamos, irregular, tienen sus propias mangueras, si se lo podemos llamar así, y el servicio es demasiado deficiente, no tiene una continuidad adecuada. Entonces, ¿qué es el programa de abastecimiento comunitario? Es en esas zonas de asentamientos, estamos hablando de más de 70 zonas en Medellín, en donde le construimos redes que cumplen unas características técnicas que garantiza un servicio de muy buena calidad en acueducto y en alcantarillado. Y ya, aunque es un servicio que lo definió la ley, en el decreto 1272 del Ministerio de Vivienda lo definió como un servicio provisional, tiene unas reglas de juego que garantiza de que la calidad del servicio es óptima y no se diferencia con respecto al resto de la ciudad. Entonces, la alegría y lo importante acá es que estas comunidades se van a incorporar a una ciudad, se van a incorporar a un servicio adecuado, continuo, de unas calidades. Y lo que usted mencionó ahorita, Villatina es el ejemplo clásico, 604 familias que carecían de esa normalidad, de esa continuidad, de ese servicio de buena calidad, ya en este momento lo tienen. Y así van a ser más de 70 sectores en el caso de abastecimientos comunitarios. Bueno, ¿y qué tal si para que continuemos con Pariboleando con vos, hacemos uno de esos avisos parroquiales? El primero, pues el más importante, recordarle la línea telefónica 268-6033, 268-6033. En unos minuticos les vamos a dar paso ya a las llamadas, pero queremos también hacer otro de esos avisos y es recordarles que, o decirles, porque todavía no les hemos indicado que Unidos por el Agua es una iniciativa interinstitucional que surge como estrategia para dar solución a esta problemática del agua. Es un programa de la Alcaldía de Medellín donde participan EPM, LEDU e ISBIMED y es parte del Plan de Desarrollo
2016-2019. ¿Por qué contarles esto? Porque aquí intervienen muchas instituciones, es decir, que el grado de dificultad es mucho más grande cuando hay que organizar a tantas comunidades. Entonces, Peter, retomando ese tema, hablemos de pronto de la resistencia que se podría presentar. Usted nos decía ahorita, no, es que la gente está acostumbrada a que lleva el agua con mangueritas, que no lo está haciendo de forma técnica. ¿Cómo cambiar la mentalidad de los ciudadanos para que nos apropiemos responsablemente del tema del manejo del agua, del acueducto? Muy bien. Entonces, lo primero es, con toda esa apuesta interinstitucional, no hay una única solución, ¿cierto? Abastecimiento es una de ellas que tiene un componente bastante fuerte por las condiciones de los territorios para la cual está diseñada, digamos, que esa oferta o ese proyecto. Las otras dos líneas que ahorita vamos a ahondar un poquitico en ellas, digamos que tiene unas condiciones, digamos, diferentes por las mismas características de los territorios en los que se encuentran estas familias. ¿Qué encontramos nosotros en esos territorios? Primero, familias compuestas de diferentes maneras, como encontramos viviendas donde puede haber dos personas, tenemos viviendas donde hay 8, 9, 10 personas, son familias extensas, habitando casas pequeñas, son áreas pequeñas, vienen de diferentes partes de Antioquia, inclusive de Colombia, con una concepción del agua distinta, con unas condiciones en las que si tengo agua en la mañana, no tengo en la tarde, porque por la misma manipulación de esa infraestructura hacen pues que se queden sin el servicio por momentos. Cuando ellos identifican que sí es lo bonito, cuál es la importancia del agua en la calidad de vida de ellos. Entonces, eso, digamos, es una palanca bastante fuerte para que ellos empiecen a asimilar ciertos comportamientos que deben cambiar. Casos como, yo salgo a las 7 de la mañana, dejo la canilla abierta y dejo dos baldes, para que cuando yo llegue por la noche, encuentre los baldecitos llenos de agua para mi consumo. Eso porque entonces en el día el agua les llega de manera intermitente. Como ya tenemos unas nuevas condiciones, entonces es identificar con ellas que eso ya no lo podemos hacer, ¿cierto? Porque estamos desperdiciando el agua que ya tiene un proceso, que la estamos llevando de manera técnica como debe ser. Entonces, empezar a identificar todo ese tipo de hábitos que nosotros tenemos en el hogar para esto. Para nosotros son fundamentales los líderes comunitarios. Esa es nuestra puerta de entrada a cada uno de los territorios. Poder hablar con ellos en qué consiste, qué actividades tenemos que hacer y cuál es ese acercamiento con la comunidad para ir entendiendo un poco más el proyecto. Y esto qué tan bonito, porque empieza entonces uno a reflexionar. ¿Cuántas veces dejamos la canilla abierta? Por ejemplo, cuando nos cepillamos. ¿Qué tenemos que reflexionar ahora? Los que tenemos agua, entonces, ¿cómo la estamos utilizando? Y los que no tienen, los que van a tener el servicio, ¿cómo los van a utilizar? Vamos entonces a continuar parihueleando. Tenemos la llamada de Marta Espinosa, pero doña Marta, volvemos entonces después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a parihueleando con vos. Y seguimos parihueleando con vos. Recuerden que ustedes son la parte más importante de este programa, porque sin ustedes nosotros no podemos resolver esas inquietudes que otras personas de la ciudad, que otros ciudadanos también tienen y de pronto no son capaces de expresar. Por eso les abrimos la línea telefónica, reiteramos 268-6033, y en este momento tenemos llamada de Jefferson Pulgarín. Jefferson, muy buenas tardes parihueleando con vos. Bueno, se nos cortó aquí la llamada. Natalia, pero ya habíamos planteado ahorita dentro del derrotero que se están trabajando a partir como de tres líneas diferentes y te vi muy juiciosa tomando nota ahorita, sí, señor, como para arrancar. Entonces, claro que sí. Arrancamos entonces, línea por línea. Claro, vamos entonces a hablar del abastecimiento. ¿De qué se trata esta modalidad, esta segunda línea? Sí, no, el abastecimiento fue lo que hablamos ahora. El mejoramiento integral de los barrios. Listo, ¿cómo están trabajando para mejorar con la comunidad? Sí. Mejoramiento integral de barrio es una línea que estamos trabajando con el municipio y con Edu. Realmente aquí hay un proceso, hay 10 sectores básicamente en la comuna, entre las comunas 8, en la 1 y en la 13, en donde el municipio está desarrollando reubicaciones, coge zonas de quebradas invadidas de viviendas, entonces hace un proceso de reubicación, construye edificios, construye parques, construye vías y nosotros, EPM con Edu, todo el sector aledaño, todo ese barrio aledaño, todo ese circuito lo ampliamos, lo potenciamos para atender
de servicio definitivo a toda la comunidad con servicios de acueducto y alcantarillado en forma normalizada y de definitiva. Entonces, es un programa que está muy en sintonía con el municipio y con la EDU. Ese es el de mejoramiento integral de barrios. Y el otra modalidad, son la tercera modalidad, son un programa que estamos desarrollando con el ISBIMED, que es el reconocimiento de edificaciones. Esos son estos edificios que están repartidos en toda la ciudad. Ese sí está en diferentes partes, son segundo y terceros pisos, donde el primer piso está legalizado, pero los demás pisos no están legalizados. Entonces, digamos que no acceden a los servicios de acueducto y alcantarillado, están pegados, por decir algo, del primer piso. Entonces, lo que hacemos nosotros es independizar las redes, que cada uno tenga su propio servicio independiente, tenga un servicio normalizado. El ISBIMED hace todos los procesos de esto, de legalización de las viviendas, de ese segundo y tercer piso, y entonces ya es un proceso muy integral entre las diferentes entidades. Muy bien, tenemos entonces otra llamada de Rubén Echeverry desde San Cristóbal. Las otras dos llamadas lamentablemente se nos cayeron, pero doña Marta y Jefferson los estamos esperando para parihuelear. Rubén, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Aló. Oiga. Sí, adelante, Rubén. Oiga. De pronto tiene el televisor. Lo escucho regular. Si usted de pronto le baja todo el volumen al televisor para que nos comuniquemos por el teléfono, por favor. Así nos podemos comunicar mejor. Con Rubén Darío Echeverry Gómez, de kilómetro 8, carretera al mar, vía San Pedro. Sí, lo que llama Pajarito. Sí, señor. Aquí tenemos, yo hice 14 solicitudes para agua entre empresas públicas y me dicen que no colocan el agua, que está todo el frente, porque no tiene redes de alcantarillado. Y las redes de alcantarillado están aquí a 200 metros. ¿Cómo nos defendemos? Nos defendemos con agua de la comunidad de hace 100 años, una recipiente de agua que viene desde Boquerón, pero es un agua demasiado sucia, sirve solamente para lavar, para trapear y para servicios nomás, no sirve para la cocina. Entonces necesitamos saber el por qué. Cuando uno va a hacer la solicitud, le dicen que si no tiene acueducto alcantarillado, no le colocan agua. Entonces, necesitamos saber cómo nos va a resolver el problema. Claro que sí, don Rubén. Muchísimas gracias por participar en Parihueleando con Vos y esperamos que muy pronto usted tenga su problema solucionado. ¿Qué le podemos responder? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuándo Pajarito va a tener agua? No, sí, aquí hay que hacer una distinción. En el programa de Unidos por el Agua lo estamos llevando básicamente a sectores urbanos, son sectores urbanos de las diferentes comunas del Medellín, y hay otros programas que tiene el municipio con el sector rural, que son con implementación de veredales y de diferentes modalidades, pues, de con las comunidades. Realmente el sector que está hablando el oyente, pues podría mirar si está dentro de alguna de estas dos modalidades. Es cierto que la ley, si no está conectado, no se puede conectar al acueducto en forma formal si no tiene solución de alcantarillado. Es un concepto de red, de ley. Entonces, si es en el sector rural, él tiene unas soluciones propias, como son, pues, digamos, soluciones como de pozos sépticos o cosas por el estilo. Y si es en la zona urbana y si hay red disponible de alcantarillado, entonces debe hacer la conexión al servicio alcantarillado. Tendría que ver en cuál el sector que se refiere el oyente, en cuál se refiere él. Posiblemente es en los sectores veredales, que según lo que comentaba, que tiene que ver con programas adicionales del municipio. ¿Pero es con empresas públicas? No, es con el municipio. Muy bien, entonces ellos directamente dónde tienen que aplicar tienen que hacer exactamente. Esto en la subsecretaría de servicios públicos del municipio atienden esas solicitudes que son de la parte rural. Peter, y en este caso, bueno, ya reiterando más bien, estamos hablando de la zona urbana de Medellín, pues entonces, qué bueno sería para esos televidentes que apenas están llegando a nuestra audiencia, de cómo se priorizan esas zonas que requieren estas obras de infraestructura, porque aquí vemos que se está estableciendo una diferencia, entonces hay que contarle muy bien toda esta historia a las personas de... Perfecto, quiero hacerle eco nuevamente a lo que nos explicaba Edgardo, y es...
Son tres soluciones distintas para una misma meta, que es tener 40.200 familias con el sistema de acueducto y alcantarillado de manera adecuada, ¿cierto? Porque digamos que ellos han tenido como acceso al servicio de manera muy artesanal, como han podido y como ha podido ir creciendo de alguna manera cada uno de estos territorios bajo sus condiciones. Entonces, bien, cada uno de ellos tiene sus características. Abastecimiento comunitario, ya vimos, son sectores que tienen cierto riesgo, que el crecimiento ha sido un poquito, digamos, más desorganizado, que están más hacia la ladera de la zona urbana de la ciudad, que mejoramiento integral de barrio, digamos que son sectores un poco más consolidados, donde hay unas condiciones técnicas que tenemos que ir ajustando, que queremos aprovechar además esas intervenciones para del tema de acueducto y alcantarillado, cómo mejorar esa otra ciudad que nosotros vemos debajo del suelo. Hay una ciudad totalmente distinta a la que vemos, que es la que permite que podamos disfrutar de los servicios públicos domiciliarios. Y lastimosamente el alcantarillado es de los servicios, digamos que menos valorados, porque uno hunde una palanquita o tiene un sifón y por ahí se fue el agua y nos olvidamos de qué sucede ahí para allá, ¿cierto? Y con el tema de reconocimiento, que bien lo decía Edgardo, lo tenemos regado por todas las ciudades con otras características para otras familias. ¿Qué tenemos nosotros entonces? Con la cantidad de familias, la cantidad de agua que se puede estar perdiendo, con el riesgo que tienen las comunidades, se va priorizando esos territorios, ¿cierto? De acuerdo a la cantidad de familias, de viviendas e instalaciones que hay. A hoy tenemos una capacidad y con esa capacidad se hicieron todos los análisis técnicos y de inversión para decir, bueno, podemos dar respuesta a estas 40.200 familias más o menos trabajando en estos territorios. No quiere decir que si ya no se hicieron en este periodo no se vayan a hacer, no, pero tenemos que empezar por algo, ¿cierto? Natalia, y le hicieron caso, ¿sí ve qué tan juiciosos nuestros televidentes de Parihueleando con Vos? Insistió Jefferson Pulgarín. Muy buenas tardes, Jefferson, Parihueleando con Vos. Oye, amigo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Nati, un saludo muy especial. Además, he estado todos mis proyectos de Medellín, un saludo muy especial también a Manuel Gallego, que nos encontramos esa mañana y a tu Javi, nos tomamos la foto y ya seguimos a Twitter. Antes de opinar, voy a estar durante toda esa semana en la ciudad de Medellín. Yo ya 8 semanas voy para Santa Fe, Antioquia, a pasar Navidad, pero para Medellín, si Dios quiere, para organizar todos los días. Qué bueno, para la casita. Sí. Yo me preguntaba para el invitado, porque hoy en día la ciudadanía no está cuidando el medio ambiental, más que toda la parte de agua. Porque yo cuando yo estudiaba en el Sena Santa Fe de Antioquia, nosotros debíamos el tema de agua potable y de agua residual. A nosotros nos llevaron para agua potable. Nos enseñaban muchas cosas allá sobre el tema de cuidado de agua. Cuando llevan para agua residuales, es un tema de contaminación. La comunidad, tanto de Santa Fe y Antioquia como de la ciudad de Medellín, no estamos preservando el medio ambiente y cuidado de agua. Veo mucha contaminación, mucha desviación sobre el tema de agua, no estamos como cuidando la parte ambiental. Hay invitados que se pueda hacer para que eso no se repita y que sea más facilitaciones, porque Santa Fe ya no hace situaciones de cuidado de agua, pero no cumple las normas suficientes en los medios de comunicación. Muchas gracias, saludos a todos mis pelotas de Medellín, se escribe mucho una vez de antes. Un abrazo también muy fuerte para usted, Jefferson, y yo me voy a permitir redondearle un poquito más la pregunta, porque estos temas están relacionados directamente con corresponsabilidad. Esa corresponsabilidad que debemos tener como ciudadanos, lo decía Jefferson, no solamente en Santa Fe de Antioquia, no, en cualquier territorio del departamento, en nuestra ciudad, donde estemos. El tema de corresponsabilidad es no dejarle esa responsabilidad solo a ustedes los funcionarios, sino que nosotros también tomemos conciencia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta por hacer para que no pasen estas situaciones? Porque nosotros lo vemos como algo que nos pasa por el ladito. Claro, no, muchas gracias a Jefferson por llamar. Les contamos que en el mes de marzo, precisamente estuvimos durante todo el mes en Santa Fe de Antioquia trabajando con los líderes comunitarios, con los colegios, con el hospital, con las iglesias de diferentes creencias. Estuvimos en el parque, estuvimos visitando casas, haciendo visitas domiciliarias, precisamente trabajando el tema del cuidado, la protección del agua, la importancia de un sistema de alcantarillado, pero también del uso eficiente de la energía eléctrica y del gas natural. Bien lo mencionas, Andrés, cuando nosotros decimos que es que falta Estado, el Estado debería hacer más, nosotros tenemos que ser conscientes que como ciudadanos también tenemos esa responsabilidad y somos parte del Estado.
La semana pasada tuvimos la oportunidad y la fortuna de reunirnos con los líderes comunitarios de la Comuna 3, en donde va a haber alguna de las tres líneas. Primero, para que entiendan que Unidos por el Agua tiene tres líneas, para que entiendan por qué en uno de los barrios de la Comuna 3 hay un proyecto, en otro otro y en otro otro. Y el compromiso con ellos es, venga, ustedes como representatividad de sus comunidades, de sus barrios, necesitamos que trabajen de la mano con nosotros. No es que la alcaldía, no es que el ISBIME, no es que el EDU, no es que la Oficina de Servicios Públicos, no es que PM quiera venir a poner un proyecto. Es que nosotros queremos trabajar de la mano con la comunidad, porque nosotros hacemos una intervención durante un tiempo, los acompañamos en la parte técnica, en el tema de educación, en la gestión social, pero va a llegar un momento donde nos tenemos que ir, y ahí es donde la comunidad se tiene que empoderar de su nueva condición. Muy bien, un trabajo, como decimos aquí en Parihueleando con Vos Siempre, no es solamente los estamentos, las instituciones, el gobierno, es un trabajo mancomunado con la comunidad. Usted había pensado que hay muchas personas en Medellín que todavía no tienen agua, pero que 40.200 familias la tendrán muy pronto, gracias por el programa Unidos por el Agua EPM. De eso estamos parihueleando hoy en Parihueleando con Vos, ya volvemos. Y en Parihueleando con Vos, nosotros también estamos unidos por el agua. Y si ustedes se quieren unir, simplemente marquen la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Y hace un ratito nos estaban contando todo este proyecto que une a diferentes dependencias de la administración municipal. Entonces uno dice, bueno, esto es un trabajo que no se da de un día para otro. Ustedes hace mucho tiempo arrancaron, porque no nos hacen un poquito de contexto, ¿y qué logros han tenido hasta el momento? Sí, realmente, oficialmente en este plan de desarrollo del municipio de Medellín, en el plan de desarrollo Medellín cuenta con voz del doctor Federico, pues arrancamos en el 2016, ya esto es una realidad, tenemos 10.000 familias ya conectadas, más 10.000 familias, ya es 10.000 de 40.000, de 40.000, sí, tenemos para el 2018, de 2018 y 2019 otras 30.000, es el gran reto, ¿cierto?, de terminar con el programa. A hoy, los logros que yo puedo distinguir básicamente son esto, esa sinergia interinstitucional de lograr un programa que es de todos, que todos ponemos, el municipio, las instituciones, pero las comunidades. Entonces, esa venga, déjeme yo desmenuzo un poquito, sí, cuando hablamos entonces de esas sinergias, como de ese trabajo colaborativo entre todos, todo les está funcionando, sí, todas las instituciones están trabajando unidos y también, sí, la comunidad. Ese es lo que ustedes están refiriendo. Eso es, que es un logro que hay que mantener y es el gran reto también para mantener. Otro logro es precisamente lograr esa confianza y esa cercanía de las instituciones con las comunidades. Eso no es un tema que se requiere todo un trabajo en campo, un trabajo permanente con las comunidades, en donde mucha la parte de gestión pedagógica, mucho de mostrarle a las comunidades cuál es el objetivo, cómo se va a desarrollar, ser abiertos, ser sinceros, hablar con verdades realmente. Sobre todo cuando eran comunidades que estaban obteniendo de pronto el agua de una manera ilegal, porque las, sí, cosas tienen su nombre. Entonces, desafortunadamente ellos vinieron desplazados y por uno o por otro motivo estaban allá y tomaron el agua ilegalmente, y ustedes están viniendo de otra manera a acercarse, enseñándoles cómo lo van a tener ahora legalmente y reafirmando, reconstruyendo, digámoslo así, una nueva relación, porque antes había conflicto, digámoslo así, entre ustedes. De hecho, Natalia, hay un gran avance y es la ley también nos ha permitido a nosotros, las instituciones, lograr fórmulas para poder ir a esos territorios. Y lo mismo, las comunidades acceder en forma legal a los servicios, porque la ley también debe acomodarse a las situaciones particulares de esas zonas. Y por eso hablaba ahora de que afortunadamente ya salieron los decretos que plantean unos modelos de prestación de servicio para este tipo de modalidades. Entonces es un avance grande. Yo creo que tanto las comunidades como las instituciones nos sentimos que hemos avanzado y podemos lograr
con estos objetivos. De hecho, ya esto es una realidad. Aquí el punto de, muy importante para darle la palabra a Peter es precisamente ese trabajo como gran logro, la gestión pedagógica y social. Esa gestión pedagógica y social se hace es con ellos, eso no se hace desde el tablero, se hace es compartiendo. Entonces, Peter, de pronto nos comenta un poquito más. Pero venga, que yo se la, antes de que la complemente, porque de una vez le voy a tirar una perla. Sí. Y me va a perdonar, pero para eso es este programa. Aquí le estamos contando a la comunidad para que se prepare, para que obviamente sean conscientes de que como ciudadanos tenemos unos derechos, pero también unos deberes y unas responsabilidades. Y en ese acercamiento que nos va a contar, hay un tema que se debe mencionar también, con toda seguridad. Y es que si estamos adquiriendo, si estamos recibiendo un servicio de manera legal, eso tiene también unas implicaciones. ¿Cómo le contamos a las comunidades que por recibir ese servicio, pues también tenemos que pagar algo por el servicio, porque no todas las comunidades no están subsidiadas por otros estratos, ¿cierto? Eso depende de la ubicación. Hablemos un poquito de ese tema, por claro, favor. Claro, eso era lo que nos estaba de alguna manera mencionando Edgardo, ¿cierto? Las condiciones para estas poblaciones son unas condiciones, digamos, especiales. Dentro del tema técnico y de cómo podemos llevar nosotros el servicio. No obstante, el tema de, claro, yo tengo un servicio hoy en día de manera distinta, hago parte de la ciudad, me va a llegar una factura. No me llega inmediatamente cuando termina digamos que todo el proyecto, ¿cierto? Nos estamos acomodando. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos territorios donde el promedio de consumo de agua de una familia está en 35, 40 metros cúbicos de agua, cuando el consumo promedio de una familia de 4 personas debería estar en 12. Digamos que todavía hay un elemento que las familias tienen que trabajar, que son sus redes internas. Cuando yo tengo tuberías en malas condiciones, cuando tengo fugas, cuando tengo canillas que gotean, cuando tengo sanitarios en mal estado, eso me va a generar un consumo mucho más alto, inclusive de una o dos personas en el hogar. Entonces, el proyecto, digamos que lo que hace es entregar ahí en la puerta de la casa el líquido, pero hay parte del compromiso de las familias es organice sus redes internas y mejore sus hábitos. Desde el tema pedagógico, desde el tema educativo, nosotros trabajamos todas esas recomendaciones permanentemente con ellos. Va a haber entonces un periodo de transición en donde les vamos a estar facturando 12 metros cúbicos de agua, buscando que ellos de esos 35, 40 metros cúbicos empiecen a disminuir ese consumo, ¿cierto? Porque va a llegar un momento donde ya a nivel técnico sea un poco más viable, donde les vamos a poner un medidor. Y ese medidor sí nos va a registrar cada gota de agua que pasa por la casa. O sea, o que efectivamente lo utilicemos o que lo estemos desperdiciando a través de una fuga. Y existen dos tipos de fugas que le enseñamos a las familias a identificar. Una fuga perceptible, que es cuando yo veo la humedad en el muro, cuando escucho el inodoro. Y hay unas imperceptibles, que esas sí no las vemos, pero que cuando vemos que el consumo incrementa es porque por algún lado se nos está perdiendo el agua. Cuando yo optimizo el servicio de acueducto, inmediatamente estoy optimizando el de alcantarillado, porque la misma cantidad de metros cúbicos que se facturan por el acueducto es el que nos va a llegar por alcantarillado. Entonces, nuevamente, termina el proyecto, no hay medidores todavía en la casa, es la etapa donde nosotros vamos a aprovechar esa transición para mejorar todos esos comportamientos en el uso del servicio, para que cuando pongamos el medidor, ya ellos, digamos, tengan esos cambios en sus hábitos y sepan que ahí sí, no se va a facturar por promedio, porque inicialmente a todos se les factura la misma cantidad, los 12 metros cúbicos, pero cuando tengan el medidor, cada familia va a ser responsable de la cantidad de agua que se consume en el hogar. Queremos parihuelear con vos, nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Y aunque nos encantaría que alguien de este programa, alguien de las 40.200 familias que van a estar en este programa Unidas por el Agua, nos llamara y nos contara la experiencia, pues si no hay ninguna de esas familias o de personas viendo hoy parihueleando con vos, vos te podés conectar y nos llamás y nos decís, ¿cómo es el consumo de agua en tu casa? ¿Cómo podemos ahorrar agua? Porque esto es muy importante, esto no es solamente para unos pocos, esto es para todos, porque esto es un problema de medio ambiente. Entonces, aquí estamos hablando de un programa nuevo que va a comenzar, que va a beneficiar a la ciudad y sobre todo a estas 40.200 familias, pero hay un problema de fondo, hay un problema ambiental y todos debemos aportar, todos nos debemos tocar para mejorar. Bueno, yo quisiera que me explicara un poquito, Edgardo, ahorita que estaba hablando, cuando hacen esta construcción en los barrios, cuando empiezan a programar que van a poner un parque, que van a cambiar aquí y allá, ¿cómo es ese trabajo?
trabajo con la comunidad? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cómo es ese proceso? Sí, realmente hay un trabajo muy grande que se hace es con las juntas de acción comunal. La junta de acción comunal es un actor fundamental dentro de un territorio y es el que une la comunidad con las instituciones. Entonces, nosotros hacemos un trabajo muy grande con ellos, nos reunimos, les damos todo el programa. Normalmente hay un contratista que hace la construcción de las redes, pero hace una fase inicial de censos, de diseños, de mucha la parte topográfica, diseños, y después ya hay una labor de construcción de las redes. Todo eso tiene que ser conjuntamente con las comunidades. Hay unas reuniones periódicas en donde se hacen también en la parte de gestión social, se hacen unas reuniones abiertas a la comunidad en donde no solamente se les dan las condiciones del servicio, de lo que sea, toda la claridad a la comunidad, sino también se hace una labor de capacitación, de sensibilización, del cuidado del agua. Entonces, creo que es una situación muy integral que estamos desarrollando. El municipio también, para su construcción de sus parques, tiene toda una gestión social muy grande. Entonces, unir esa interinstitucionalidad ha sido un reto bien, bien bonito, pero creo que hemos avanzado sustancialmente con estas instituciones que hemos mencionado y creo que hay un avance, pero sigue siendo un reto realmente. Y tenemos llamada de Alberto Gómez desde San Javier. Alberto, muy buenas tardes para Igualeando con vos. Buenas tardes. ¿Usted cómo le ha ido? ¿Cómo bien, ha estado? Señor, muchas gracias. Ah, bueno, cuéntenos cuál es la inquietud o qué nos quiere contar hoy en Parigoleando. Yo tengo más de 25 años viviendo aquí en San Javier, en Antonio Nariño, en la Comuna 13. Sí, señor. Yo desde que llegué aquí tengo un contador, tengo servicios completos, pero en ese momento la familia ha crecido y les he dado forma de vivir desde sus apartamentos, sus casas. Pero entonces ellos dependen del agua del contador mío, del viejo. Y pues a ver si fuera posible independizarle el agua a cada uno de ellos. Serían cuatro apartamentos. Porque en este momento se están surtiendo el contador mío. Pero qué bueno fuera que ellos se independizaran con sus contadores. Por supuesto, sí, señor. Don Alberto, le va a pedir un favor. Espéreme 10 segunditos por si de pronto necesitan alguna otra información para que le puedan responder directamente y le solucionen esa situación. ¿Hay algo más que debamos saber o despedimos a don Alberto? Sí, sí. Ya, es suficiente. Don Alberto, muchas gracias y aquí ya le van a responder. Un abrazo muy fuerte para Igualeando con vos. Sí, lo que nos comenta don Alberto es el típico de la línea de reconocimiento de edificaciones. Por un lado está la independización de las redes, como bien lo dice él, la independización de las redes que lo hacemos desde las empresas públicas. Desde las empresas públicas, entonces puede llamar al teléfono al 4444-115 para pedir el servicio de la independización y con el ISBIMED se hace un proceso de legalización de la vivienda, digámoslo así. Entonces, reiteremos, es 4444-115 para el servicio de independización. Sí. Ese sería que es la separación de los del servicio de acueducto y alcantarillado o en la individualización de los servicios de acueducto y alcantarillado. Excelente esa llamada porque, mire, aunque no era exactamente de lo que estamos hablando, pues este es su espacio para que ya me pregunte y se asesore. Estamos parihueleando con vos y estamos hablando del programa Unidos por el Agua EPM. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parihueleando con vos hoy Unidos por el Agua. Recuerden, la línea telefónica siempre está abierta para ustedes. Es 268-6033 y es por donde nos llama en este momento Sandra Zapata desde Copacabana. Sandra, muy buenas tardes parihueleando con vos y qué rico, un saludo muy especial para todos los ciudadanos de Copacabana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le ha ido, Sandra? Muy bien, gracias a Dios.
Ah, bueno, cuéntenos. Nos dijeron que usted tiene por ahí una pregunta técnica para hacerle a nuestros invitados. Sí, tengo varias preguntitas acerca del acueducto y me interesa mucho. Por supuesto. Porque en este momento en la vereda, en el barrio Cristo Rey, vereda La Cruz, tenemos acueducto propio. Sí, señora. Ha venido presentando muchos inconvenientes, demasiado, pero son entre la misma junta. Debido a la misma junta, pues todo eso, los afectados somos nosotros los usuarios. Entonces, eso no hay arreglo, un día se arregla, el agua viene turbia, otro día viene volviendo maluco, otro día no la quitan, y eso nos mantenemos en esa dificultad. No ha habido poder humano que solucione este conflicto que hay. Esa agua es sucia, no, con mal olor. Los niños se nos enferman, tenemos que ir a comprar agua para poder hacer nuestras comidas. Sinceramente, el agua solamente sirve para los baños. Entonces, no sabemos a dónde llegar, porque nos tienen entre... Son dos, pues, como dos bandos, y nosotros estamos ahí, no sabemos para dónde coger, porque el uno no lo asocia al otro, entonces no sabemos qué hacer en estos momentos. El agua es propia. Sí, señora. Sandra, permítame, antes de que continúe, cuando usted nos dice que tiene problemas, son problemas de convivencia, para estar seguro, eso fue lo que le entendimos, convivencia entre la misma junta, y por eso no pueden resolver los problemas técnicos, esa es la inquietud. Entre la misma junta, sí, señora. Y debido a esas mismas juntas, se han venido ya presentando inconvenientes en el mismo barrio, sí, debido a lo mismo, que nunca llegan a un acuerdo. Sandra, y usted dijo que tenía varias inquietudes. ¿Tiene algo más para preguntar o ya lo planteó aquí? A ver, no, que dónde más uno se puede dirigir o qué hace, porque sinceramente ya se ha hecho muchas cosas y no vemos como solución, porque llevamos más de 5 años en esta problemática y no se ha podido solucionar nada. No, por supuesto, Sandra, la verdad les deseamos que lo puedan resolver muy rápido y para eso están las instituciones aquí presentes, para que los asesoren. Un abrazo muy fuerte y gracias por compartirnos esta experiencia, porque no queremos que se replique en otras comunidades. Un abrazo muy, muy, muy fuerte para usted y para Copacabana. Sí, doña Sandra menciona el caso de que nos comentaba también el señor en Pajarito. Es una zona rural. Aguas propias se refiere a un sistema veredal que hace la misma comunidad y normalmente lo hace a través de con el municipio, en este caso es con Copacabana. Entonces, ellos si tienen dificultades con la administración de ese veredal, deben acudir al municipio de Copacabana para que les ayude en esa gestión. ¿Y hay algún recurso que ellos puedan utilizar como para que de pronto pues no sea simplemente, no, nosotros llamamos, pero lo dejaron ahí? Lo preguntamos desde como cualquier ciudadano, algo básico que de pronto les podamos orientar, o quién más los podría orientar para que lo hagan como se debe. Que muchos de estos procesos, por no hacerles el debido seguimiento, pues se quedan ahí y ya son 5 años sí, en esta misma situación. Sí, realmente es el municipio el encargado y el responsable, el municipio de Copacabana el responsable de ayudarle a esta comunidad. Porque en el caso de empresas públicas, como les decía bien ahora, tenemos el acceso hasta las zonas básicamente urbanas. Entonces, hay zonas que precisamente estamos en esa transición de buscando y estamos interactuando muchos con los municipios. Nosotros hemos asesorado a esos veredales, a esas comunidades. En ese trabajo interinstitucional sí lo hacemos, pero la responsabilidad sí es del municipio y pueden contar con nosotros, digamos, para esa asesoría y ese trabajo conjunto. Peter, muchas gracias, Edgardo. Ahorita usted me dejó pensando, porque mire esto qué tan bonito, de esas familias hay personas que durante 20 años no han recibido una factura ni han recibido, pues lo más importante, el agua. Y ellos, ahorita me dejaba pensando porque me decían, ellos quieren pagar. Y uno dice, ¿cómo que quieren pagar? ¿Cómo llegan a esto? ¿Cómo le dicen, prefiero pagar un agua buena y un buen servicio que seguir pagando cosas ilegales? Entonces, háblenos un poquito de esos casos específicos o de algo que haya sido importante para usted humanamente en este proceso. Yo creo que resaltar de entrada la condición de las familias y es querer sentirse parte de, ¿cierto? Cuando ellos no tienen el sistema de acueducto y alcantarillado, no se sienten parte de la ciudad.
Cuando lo tienen, empiezan a sentirse parte de un sistema de ciudad y a ser reconocidos. Y el tema de estar tranquilos, de sentirse legales, de pagar su factura, a ellos les resignifica la dignidad. Ellos decir, yo pago mi factura de servicios públicos, es digamos un aumento en esa dignificación de ellos como seres humanos, de esa dignidad de ellos como seres humanos, porque recuerden que muchas de estas familias vienen de diferentes territorios en los que tuvieron que salir buscando otras oportunidades, huyendo de diferentes tipos de situaciones y que de pronto vieron en Medellín la oportunidad de seguir construyendo su historia y llegan a una ciudad, digamos que un poco compleja por la cantidad de personas que hay, es llegar a esos asentamientos y empezar a ser parte de la ciudad. Muchas gracias, Peter. Y tenemos la llamada de Gonzalo Córdoba desde Caldas. Don Gonzalo, parihueleando con vos. Natalia, muy buenos días. ¿Cómo le va? Andrés Felipe, bien, gracias a Dios, al ingeniero y al comunicador Peter. Tengo una preguntita. Aquí en Caldas se va a hacer una interconexión Estrella Caldas, ¿verdad? Pero ahí se va a condicionar con energía, gas y el agua, naturalmente. A ver si en este proyecto a nivel urbano va a ser lo mismo y qué medidas de manejo van a haber. A ver si también va a suceder el impacto biótico. Se ha sociabilizado esto con la comunidad, donde van a haber cambios en la calidad del aire, en la calidad del agua, porque esto se va a presentar, queramos o no queramos. ¿Y cuál va a ser las medidas para prevenir todo esto? Muchas gracias y muy amable, que Dios me los bendiga a todos cuatro. Bendiciones para usted también, don Gonzalo. Bueno, tenemos ya muy poco tiempo, porque ya estamos al final del programa, pero entonces el espacio para contestarle a don Gonzalo. Sí, don Gonzalo, realmente, como bien lo dijo usted, hay proyectos que se refieren a la interconexión de lo que es el sistema interconectado de la Valle de la Urra con Caldas y la Estrella está interconectado, pero a través de la Estrella. Esos proyectos están en ejecución y muy pronto pues ustedes van a ser beneficiados por esta interconexión de redes y todo el sistema metropolitano. El mensaje para don Gonzalo también es que tenga por seguro que donde EPN hace intervención, socializa con la comunidad, con los líderes comunitarios, porque la única manera de que estos proyectos sean sostenibles es que como comunidad le encontremos sentido. Y la manera de crear un sentido es reuniéndonos, conversándonos, parihueleando con ellos sobre los diferentes temas que tenemos en cada uno de los territorios donde llegamos. Peter, y mire que estamos muy conectados porque le vamos a preguntar ese mensaje, esa reflexión que le hacemos a los televidentes. Usted la acaba de hacer, pero ya nos queda un minuto de programa. Cuéntenos usted, ¿quién le debe quedar a esos televidentes de Parihueleando sobre este tema de Unidos por el Agua para que finalicemos hoy? Unidos por el Agua para mí es unir esfuerzos entre las instituciones y las comunidades. Si unimos esos esfuerzos, estamos unidos por el agua. Unidos por el agua, es uniendo esfuerzos, pero el actor fundamental es la comunidad. Y la comunidad obviamente debe ayudarnos a que logremos ese cometido que está muy claro dentro del plan de desarrollo de esta administración y que ya es una realidad. Ya tenemos 10.000 familias conectadas y vamos a conectar otras 30.000 más en los próximos 2 años. Y unidos por el agua también es que nosotros, los que ya tenemos agua, nos unamos también y seamos conscientes en ese uso que le estamos dando al agua. Yo creo que también ese puede ser el mensaje que hoy tenemos en Parihueleando con vos. Sí, señora, incluso pues, todavía tenemos tiempito, le cuento, nos dirá Peter si todavía se maneja ese concepto del mínimo vital de agua, donde le enseñaban una estrategia que se llegaba a las comunidades a decirle cuánto debe consumir ese metro cúbico por persona en los hogares. Entonces le enseñaban a utilizar el vasito de agua para cepillarse los dientes, cerrar la canilla mientras tanto. Todavía estamos implementando esas estrategias. En la Unidad de Educación a Clientes y Comunidad tocamos al año alrededor de 350.000 personas, donde hablamos sobre el uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios. Estamos en toda Antioquia. Lógicamente hay municipios donde solo de pronto prestamos el servicio de la energía eléctrica, entonces enfocamos un poquito, digamos, todo el tema de comportamientos y de sensibilización, pero municipios donde tenemos algunas de las filiales de aguas, o por ejemplo en el Valle de Aburrá que prestamos el servicio de acueducto y alcantarillado, pues en los 10 municipios
hacemos trabajo muy fuerte con líderes comunitarios, con instituciones educativas. Los niños tienen que ayudarle a los papás a pagar la factura de servicios públicos. ¿Con plata? No, con plata no, pero sí haciendo un uso eficiente del servicio. ¿Cuánto me demoro en la ducha? 4 minutos de ducha abierta es suficiente. Con 1 minuto remojo mi cuerpo y lo preparo para el champú y el jabón. Cierro la canilla, me echo el champú y el jabón si quiere, 10 horas, pero con la canilla cerrada. Luego yo abro la canilla y con 3 minutos efectivos de canilla abierta, retiro el champú y retiro el jabón de mi cuerpo. 4 minutos de ducha abierta es suficiente. Entonces todo este tipo de trabajo, todo este tipo de contenido lo vamos trabajando con niños, jóvenes y adultos a través de diferentes, digamos, estrategias o programas educativos. Edgardo Martínez, director comercial Agua y Saneamiento EPM, Peter Londoño, profesional Educación a Clientes y Comunidad, muchísimas gracias por paribeliar con nosotros. A todos ustedes, gracias por estar conectados a las 4 de la tarde en Paribeliando con Vos. Nos vemos mañana, pero recuerden que hasta hoy tienen plazo para entrar a www.telemedellin.tv e ingresar a la Viejoteca para que puedan venir. Hasta el 14 de noviembre había plazo, o sea que hasta hoy. Nos vemos mañana en Paribeliando con Vos.